Muy buenos días, mía Secret Lover, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro canal. Realmente súper, súper contenta. Muy buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Nuestra máster de Venezuela, ¿de dónde nos saludan? Hola, profe, me dice Patricia. Hola, Patricia. Cristi, Elisa. Hola, hola, Suje Gómez. Hasta Chile, Suje, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Nicole. Jacqueline, Carla Rey. Hasta Uruguay. Joana de García, muy buenos días. Excelente mañana. Vamos a sonreír esta mañana con alegría. Sé que les encanta esta técnica. Realmente, muchas personas me dicen que la camaleón es muy difícil cuando la practicamos, pero déjenme decirles que esta técnica les va a encantar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten esta mañana desde casitas? Díganme de dónde nos escriben, de dónde es nuestra comunidad. Rosángela Loreto de Medellín, buenos días. Jennifer del Aqua, buenos días, Jennifer. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Súper emocionada y contenta de poderles transmitir un poco más de todo lo que pueden hacer con los productos Mía Secret. Y bueno, esta mañana es súper, 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 súper especial porque está de cumpleaños nuestra querida Senior Master Internacional Blanca Martínez, a quien quiero mucho, admiro y aprecio. Y bueno, ella esta mañana está de cumpleaños, así que aprovecho para felicitarla nuevamente y decirle que le doy gracias a Dios por su vida y que bueno, estamos súper, súper contentos, de verdad felices de tenerla con nosotros. Buenos días, saludos Milagros, saludos hasta Valledupar, Colombia, bello Valledupar, Elizabeth. Marta, buenos días. San Alberto César, Marta, ¿dónde queda San Alberto César? Keila Elisa desde Venezuela, mi querida Venezuela, un abrazo, la llevo en mi corazón siempre. Mi André, buenos días, saludos. A ver quién más está activa por ahí. Recuerden compartir esta transmisión, este en vivo, ya que a partir de esta semana ya no se quedarán, solamente van a poder disfrutarlos en vivo. Así que bueno. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Carinito Acosta, ¿cómo está? Ah, Carito. Caro, ¿cómo estás? Karina, perdón. Karina, Keina Riva, hola, buenos días. Viviana López, buenos días desde Cali, Cali, Colombia. Realmente súper contenta de poder estar aquí. Y bueno, ¿qué les parece si después que compartan le damos inicio ya a esta transmisión para que puedan ver este efecto súper bello que nos encanta la camaleón? ¿A quién no le encanta la camaleón? Y bueno, buenos días, Joana Aguirre, ¿cómo estás? Me encanta verte por aquí. Dayana Rolón desde Paraguay, besos, Dayana. Buenos días, saludos desde Ecuador, hermoso Ecuador. Ya de tanto que me han hablado de Ecuador, quiero conocerlo realmente. Hola, Deltona, Florida. ¿Cómo estás, Mari? Saludos hasta Florida. Omaira, saludos hasta Guatemala. Y bueno, recuerden que Mía Secret se encuentra en todos esos países donde nos están escribiendo. Guatemala, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Puerto Rico, Los Ángeles, California, Nueva York, Perú, en fin. Rosita, ¿por qué lo van a sacar mis saludos desde Perú? Porque queremos que sea una clase en vivo.
en vivo para que la disfruten y la vayan haciendo. Así que recuerden que este es un canal, una clase virtual, la cual van a poder ver en el momento. Así que avísenle a sus compañeras si quieren verla para que la compartan y puedan anotar toditos los pasos. Saludos hasta Puerto Rico, Guatemala, Florida, Ecuador. Melissa dice, para mí son los mejores productos. Gracias, Melissa. Lili, saludos desde México, México. Amé México. Bueno, empezamos. Les voy a decir que aquí les habla su servidora, Julibeth Sáenz, Máster Internacional Mia Secret. De verdad, súper orgullosa de ser de esta prestigiosa marca, la cual lleva a ustedes los mejores productos. Tenemos infinita variedad de productos con lo que puedes crear infinitos diseños. Aquí está, miren este diseño que es la camaleón. Una manera más fácil y más práctica para ustedes de realizarlo. Les voy a ir mostrando los productos que vamos a utilizar, así que papel y lápiz en mano para que anoten cada producto que vamos a utilizar para esta técnica. Primero necesitamos una base. En un ratito las vuelvo a saludar y voy a utilizar en esta oportunidad el Gelux Natural. Este es un Gelux muy suave y sutil que tiene mini destellos. De verdad me encanta. Lo pueden conseguir con el número 95. Vamos a utilizar nuestros protagonistas. La clase pasada me pidieron que hiciera algo con los Marvel y que hiciera algo especial, técnica. Y bueno, pueden crear muchas otras. Ya les voy a estar hablando de ellos. Son Marvel, tenemos 8 presentaciones. Son tintas solubles en alcohol, las cuales al contacto con la superficie se evaporan. Bien, necesitamos dos selladores finales. El primero que voy a utilizar es el Glass Finish, V Finish o Glass Finish, pueden utilizar cualquiera de los dos. En esta oportunidad voy a utilizar el V Finish Gel. También necesitamos nuestro May Gel, es muy importante para que le dé este acabado de terciopelo. El que tengo en esta oportunidad es la nueva presentación que no deja residuo viscoso. Si ya la tienen, maravilloso. Si no la tienen, pueden utilizar la otra y solo retiran el residuo viscoso que deja al finalizar. Y necesitamos gel paint. Si no tienen el Paradise, solamente pueden emplear el blanco. Solo que me gusta hacerle los centros, todos los centros, si los ven, combino el blanco con el amarillo. Entonces, por eso les voy a mencionar ambos productos. Si solamente tienen el blanco, perfecto, pueden utilizar el blanco. Ok, quiero saber si ya anotaron todos los productos. Profe, saludos desde Chile. Magdalena, saludos hasta Chile. Margarita Martínez, hola. Hola Margarita, María Sánchez. Hola, mis saludos desde Ecuador. Al fin puedo verle. Qué bueno, María Sánchez, que no te vas a perder nuestro virtual. Espero estés todos los lunes, miércoles y viernes, que vamos a estar impartiendo mi compañera Eva Montelongo, Blanca Martínez y mi persona. Vamos a estar compartiendo con ustedes una clase todos estos días a las 10 de la mañana, hora Los Ángeles, para seguirles llevando variedades de diseño que pueden hacer con nuestros productos. Bienvenida María Sánchez. Saludos Zuli, mi Vanesita, ya te estoy saludando, Vane. Nicole, la mejor manera, gracias Nicole, mi André, ¿cómo estás? Saludos desde Colombia, estoy en Colombia, Joana, también te envío muchos saludos. ¿Cuál es la diferencia del pote blanco? Ok, por ahora, para que las personas lo puedan diferenciar, vienen en envase negro. La diferencia es el cubertor o el protector que tiene envase, pero igual, por el momento, para que ustedes puedan marcar la diferencia si llegan a tener
el que deja residuo viscoso, capa de inhibición, y el que no deja, pero ya pronto va a desaparecer el que deja residuo viscoso y solamente va a quedar nuestro MedGel que no deja residuo viscoso. Por ahora van a ver las dos presentaciones, es para poderlos diferenciar, es todo, pero tiene y cumplen la misma función. Espero, Nail, haber contestado tu pregunta. Joana Aguirre, sí, Dayana Rondón, anotado. Hola, profes, gracias por anotar. ¿Se quedará el video? No, ya no se va a quedar el video. Por esta clase ya vamos a empezar a retirar los videos. Igual voy a preguntar, por si acaso, por sus peticiones, se queda el video para que lo puedan ver unos días. Voy a preguntar. Sí, profe. Buenos días a todas. Luisa Ramos, Raquel Paredes, sí, anotadísimo. ¿Por cuánto tiempo se debe curar? 60 segundos si me estás hablando del MedGel. Igual ya mientras le dé las indicaciones del diseño, les voy indicando. Les voy diciendo cuáles son sus usos. Ok, perfecto. Respondidas todas sus preguntas, ahora manos a la obra. Ya tengo lista o listo mi tip. Por favor, indíquenme si se ve súper bien ahí, si pueden o logran ver todo exactamente el diseño. Me gustaría que me digan que no me salga del enfoque. Ok. En mi teléfono lo veo perfectamente bien. Espero que en el suyo también lo puedan ver. Recuerden ir haciendo las preguntas necesarias para irles respondiendo. También dejar sus comentarios y sugerencias para las próximas transmisiones si quieren ver algún diseño en especial. Ok, ahí, ya va, le voy a bajar un poco. Creo que ahí me gusta más. Sí, se ve muy bien, súper. Muy bien, se ve perfecto. Gracias, señoritas. Entonces, empezamos. Lo primero que vamos a realizar es aplicar nuestra capa de Gelux. Recuerde que en esta oportunidad estoy usando el natural, pero pueden utilizar el color que ustedes quieran. Vamos a aplicar una capa. Una capa bien delgadita. Aquí lo estoy haciendo sobre un tip. Recuerden que si ustedes lo van a hacer sobre una uña natural, deben realizar los pasos de preparación. Son muy importantes para una buena adherencia de nuestro Gelux esmaltes semipermanentes. Voy a llevar la lámpara por 30 segundos. A ver, se ve muy bien. Buenos días, Luisa. Raquel está saludando a Luisa. Saludos. Katia Fernández, bella, bendiciones. Feliz Día de las Madres. Gracias, Katia. Sí, ayer la pasé súper, súper, súper bien con mi familia, mis niños, disfrutándolo. Tenía años que no podía pasar un Día de las Madres con ellos. Y bueno, doy gracias a Dios porque este año lo pude hacer. Gracias, se ve perfecto, me dice Karina. Vane también me dice, se ve muy bien, muy bien. Hola, Julie, me dice Gabriela Díaz. Hola, Gabriela, bienvenida. Ok, voy a aplicar una segunda capa para tener una mejor cobertura de mi diseño. Voy a aplicarlo. Uniformemente y lo llevo a lámpara. Esta capa la voy a llevar por 60 segundos. Qué bueno, mi se merece todo el éxito y el amor de los suyos. Así es, todos nos merecemos mucho amor y cariño de nuestros seres queridos. Lo más importante es tener salud y tenerlos a nuestro lado con vida. Gracias, Katia. Ajá. Llevamos 60 segundos a lámpara. Recuerden, les recuerdo dejar sus comentarios en la caja
de sugerencias o en las sugerencias en la caja de comentarios, al revés, para poder realizar más diseños que sean de su agrado, que se les sea útil para emplearlos en mesa, que puedan desarrollar diseños con toda nuestra variedad de productos. Recuerden que Mia Secret tiene muchísimos, muchísimos productos que podemos crear infinidad de diseños. Ok, aquí es muy importante. Les voy a hablar de los Marvel. Los Marvel podemos emplearlos sobre cualquier superficie. Creo que lo mencioné al comienzo, ¿cierto? Pues en esta oportunidad yo necesito que el color se quede. Entonces, con la misma capa que deja de inhibición, la capa viscosa que deja mi Gelux, con esa capa voy a trabajar. Importante tener a la mano los siguientes pinceles. Oval o lengua de gato, que lo pueden también encontrar así. Y nuestro pincel 3D. Todos dos deben de estar bien limpios o hidratados con gel. Ya les digo cómo hidratarlo, pero primero voy a aplicar el producto. Ok. Voy a hacer los colores, mis colores favoritos. El purple, el pink. Voy a emplear un poco de blood, que es el azul. Black. Esos van a ser los cuatro colores que voy a emplear. Ok. Voy a comenzar aplicando el purple. Depende de dónde yo quiera mi diseño, voy a emplear el color. Recuerden eso. Pues en esta oportunidad, yo quiero que se vea tanto mi base y voy a colocar el color en un ladito para que me quede de lado. Voy a colocar ahora para que vaya degradando el color en punta. Coloco aquí. Y para oscurecer la parte del centro, voy a emplear un poco de azul. Empleo un poco de azul. Ok, ya tengo los tres colores. Okay. Ahora con mi pincel les voy a indicar cómo lo hidrato. Voy a colocar Luxury en mi paleta. Luxury, perdón. Mostré. O con Formagel también lo pueden hacer. Lo importante es que sus cerdas o las cerdas del pincel se mantengan bien unidas. Entonces, en mi paleta, mi pincel, hidrato. Ok, voy hidratando. Hidrato el pincel. Y sobre mi dorso, quito el residuo de producto. Es importante que le quiten el exceso para que no aporten brillo. Ok, ahora en esta área voy a colocar el difuminado de color. Para que no se vea la línea, yo simplemente voy difuminando el tono. A ver, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Voy difuminando. De esta forma se van a unificar los tres colores. Bien. Voy a aplicar un poquito más aquí en esta área, que no quiero que se vea esa línea. Y difumino. Que se vea marcado el color, pero que no se vea la línea. Ahí tenemos los tres tonos. Ahora, ¿cuál sellador aplicó? Gabriela, no apliqué sellador. Estoy trabajando sobre la capa viscosa o la capa de inhibición que me deja el Gelux. Recuerden que utilicé un Gelux como base. Qué bueno. A ver. Hola, hasta Guatemala.
No alcancé a ver cuando curó en lámpara con el sellador. No, Gabriela, no curé en lámpara. Ay, gracias, Patricia. No llevé sellador. Recuerden que estoy trabajando con la capa viscosa que me deja el residuo del gel. Bien. Muchas gracias por la duda. Disculpa, Julie, me perdí. ¿Con qué estás difuminando, Suge? Solamente mi pincel lo hidraté con Luxury o con Formagel. Les di las dos opciones. Y aquí solamente lo que hice fue diluir. Recuerden que las tintas son solubles en alcohol, no requieren ningún tipo de lámpara ni nada para secarse. Ellas simplemente se van a adherir a cualquier superficie porque son Marvel, son tintas. Solo van a dar pigmentos. ¿Ok? Ahora, en mi paleta voy a colocar gel paint blanco. Me desquito un poquito para que puedan. Voy a colocar gel paint blanco y aprovecho de una vez y voy a colocar el amarillo para luego no perder tiempo. Voy a colocar el Paradise. No le apliqué sellador y se me arrugó el esmalte. Debió de haber quedado muy grueso la capa o no curó bien. Porque mira, yo curé dos capas. Recuerden que dije que eran delgaditas. Suje. El esmalte, también la superficie, es importante que esté un poco porosa para que se adhiera el gel, el gel lo estamos aplicando. Entonces, o aplicaste muy grueso la capa de gelux o tu superficie estaba resbalosa y el producto se arruga. Bien, muchas gracias, me quedé con la duda. Ok, Flor, Elizabeth Torre, hola. Ok, entonces, ahora, importante este paso. Miren mi pincel. Aquí está el gel paint. Lo voy a unir con el mismo gel paint, que se me unan bien, bien las cerdas. Aquí lo tengo unido. Lo estoy haciendo con el gel paint blanco. Y voy a tomar paint blanco al 50% de mi pincel. Ok. Primero vamos a hacer hojas en esta forma. Marco una S, si se ve, es como una S, y luego voy a ir difuminando hacia arriba para marcar la forma de mi hoja. Aquí no la quiero delimitar por completo, solamente quiero marcar la sombra de abajo. Voy nuevamente. Ahora voy a hacer otra S inversa. Y voy hacia arriba. Y ahí tengo la primera hoja. ¿La vieron? Voy nuevamente. 50%. Y ahora lo hago de manera inversa. Una S. Y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, hasta tener mi pétalo hacia arriba. Ustedes dirán, se mezcla solo un poco el color, no mucho. Miren, ese, y voy subiendo, voy subiendo. Voy ahora con el lado inferior. Es la misma técnica que utilizamos para la camaleón. Es lo mismo. Una S inversa y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y ya tengo mi pétalo. ¿Se ve? Ok, si se observan, siempre termino dejando o respetando el margen del centro. Es muy importante que respeten el área central para que le quede la profundidad. Me voy del otro lado y ahora
una S y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Si se pasaron de pintura, pues quitan el exceso. Una de las ventajas de trabajar ahora o de hacer esta técnica con este producto, que son los Marble, es que no se van a entrelazar tan rápidamente con el color de abajo. ¿Sí ven? Ya van a ver cómo voy a hacer para que se vayan mezclando los colores y se vea este efecto que tengo en mi uña. ¿Bien? Si ya me gusta el fondo, todavía no está muy marcado, ¿verdad? Lo voy a curar en lámpara por 10 segundos el gel paint. ¿Preguntas? ¿Qué pincel es ese? Ok, Joana, estoy utilizando el pincel oval. Este sí es indispensable, o lengua de gato, para que haga ese difuminado. Es un pincel oval, estoy utilizando el oval número 2 en nuestra colección de pinceles de arte. Ok, ahora regreso a mi pincel de 3D, especialmente, os lo tengo especial para aplicar geles, hacer plastilín. Yo tengo uno para gel y uno para acrílico. Es muy importante que hagan eso, que separen los pinceles. Ok, recuerden que el tin todavía está húmedo, así que en mi dapen voy a verter un poco de gel cleanser. Un poquito nada más. No es mucho, no le voy a aplicar gotas. Solamente voy a humedecer mi pincel 3D con gel cleanser. Y ahí, observen cómo voy a alar el color. Y se va a empezar a pintar absolutamente todo lo que hice de base. Ahí, se ve mejor. Perdón, ahí. Ok, voy a ir soltando el color. Voy soltando el color. Si quieren que se vea más intenso, pueden aplicar una capita. Por ejemplo, yo quiero ahora que se vea un poquito más el morado. Entonces, suelto el color. Y le voy marcando el centro. Y así haciendo el centro. Listo. ¿Ven el centro? Se entrelaza el color. Ok. Como la tinta no requiere de lámpara, no requiere absolutamente de nada, pues yo solamente voy a sellar. Recuerden que pueden sellar con UV Finish o en su defecto con Glass Finish. Bien, con ambos pueden sellar. Vamos a sellar entonces con Glass Finish. Aplico una capa de sellador. Esto para crearle el efecto de doble capa. Que se vea la capa que estoy realizando en primer lugar, que se vea de fondo. Y la segunda capa que voy a hacer a continuación, se vea con un poco más de separación. Bien, la vamos a llevar a lámpara. Esto en el caso es porque se ve súper bien el efecto. Cuando hacemos una doble capa, se ve el efecto como si estuviera en un primer plano y en un segundo plano. Ok, las leo mientras está mi uña en lámpara. Recuerden que son 60 segundos porque es capa de sellador final. Leo. ¿Qué pincel es ese? Ya le contesté a Joana. Recuerden que estoy utilizando el pincel oval y el pincel de 3D.
especialmente que utilizo para todo lo que es geles. Ya sé que me pasó, ok, lo apliqué con golpecitos, por eso ahora lo saqué y la otra vez. Ok, gracias, Suge, por aclararlo. Bonita Cintia Nail dice, gracias, bonita. Saludos, Katherine. El tono azul no lo difuminó, ¿verdad? Sí, todos los difuminé, solo que como se queda con más profundidad y es más oscuro, pero todos los entrelacé donde se unen. ¿Por qué con UV Finish si estamos trabajando con Gel Paint? Porque estoy trabajando también con Marvel y se puede sellar con cualquiera de los selladores siempre y cuando. O depende de dónde, en qué base estés trabajando, Gabriela. No se corren los pétalos. ¿Cómo pones el sellador? Ok, cuando pones el sellador. No, no se me corren. Lo que no pueden hacer es afincarlo. Ya van a ver, aquí es donde entra la otra parte, que es muy importante para que les quede este efecto. Para la técnica que va a realizar. Ok, saludos Yulibé, saludos Ida. Llegué un poco tarde. Si aplico primero las tintas y los pétalos con gel paint. Sí, primero las tintas y luego los pétalos con gel paint. Profe, la técnica que va a realizar también. No entendí, Nicole. Repíteme la pregunta. Muy buenos días, Marlene. Ok. Repito lo que he hecho hasta el momento, solo un repasito. Rápidamente apliqué dos capas de Yelus. Luego llevo a lámpara cada capa. Recuerden, 30-60. Aplico los Marvel colores deseados. Ok, yo hice un degradé desde el pink hasta el blue. Ok, blue, pink. Purple, que es el morado y el azul. Hago mis pétalos con gel paint blanco y mi pincel oval. Luego, después que cubro en lámpara por 10 segundos, vuelvo a aplicar, si quiero mayor intensidad, el color que quiero que tomen mis pétalos. Yo quise que tomara un poco más de morado. Entonces, los difuminé hacia el área de los pétalos. Este va a ser el primer plano. Luego sellé, ya sea con Glass Finish o con UV Finish, pueden hacerlo. Ahora vuelvo otra vez a aplicar los Marvel. En esta oportunidad voy a aplicar el morado. Pin para aclararlo un poco. Se van a mezclar, no se preocupen. Y voy a difuminar nuevamente. Difumino, difumino el color. Recuerden que estos pétalos van a quedar en segundo plano. Al difuminarlo, igual me va a quedar el centro oscuro. Vuelvo otra vez a hacer los pétalos. Importante en este punto, no afincar el pincel. Debe ser un suave movimiento sin presionar el pincel. 50%. Y vuelvo a repasar los pétalos dejando que se vea el pétalo de abajo. Si se difumina en seco. Si se te llegan a secar, pues le aplicas un poquito de gel cleanser y ellos vuelven a soltar. Recuerdan que son tintas y las tintas se secan al contacto con la superficie. Bien, entonces vamos a este punto. Ahí se ve perfecto. Dejo un margen y voy nuevamente la S. Se ve y voy sube, 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 sube. Difuminando el centro, dejando que se vea el pétalo de abajo, suavemente. ¿Lo ven? Suavemente, suavemente.
dejando que se vea el pétalo de abajo. La S inversa y suave, 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 voy subiendo mi pétalo. Ahí voy nuevamente. Aquí lo que estoy haciendo es el efecto del pétalo, dejando que se vea el pétalo de abajo. Miren, la S y suavizo, 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 voy subiendo, voy subiendo. Y se ve el pétalo de abajo. Ya las leo, déjenme un segundito. Vuelvo del otro lado y difumino, difumino, difumino. El truquito está en difuminar, dándole movimiento a nuestros pétalos. Voy, difumino y voy difuminando el color con la punta del pincel óvalo. Voy subiendo. Se ve y se ven los pétalos de abajo. Voy a hacer un pétalo más aquí y difumino. Ok. Voy a llevarlo así a lámpara por 30 segundos nada más. Mientras las leo. Ok, Nicole, no estaba diciéndole a la chica de Hell Pain que aplicó Wefini porque la técnica, por la técnica que está realizando. Ok, gracias, Nicole. Wefini no es solo para acrílico. Sí, pero estamos trabajando sobre un tip. Tú puedes trabajar, si le aplicas el Wefini a una superficie de acrílico. O sea, si tú vas a hacer esta técnica sobre acrílico, puedes trabajar con Wefini. También a los esmaltes semipermanentes se pueden aplicar en superficies acrílicas. Si vas a trabajar sobre una superficie de gel, puedes hacerlo con el Gelux, perdón, con el Class Finish. Repito, si tú vas a aplicar esta técnica, por ejemplo, yo me hice esta técnica en una superficie de acrílico. Entonces utilicé para hacerlo mi Glass Finish. Pero si lo vas a hacer en una uña natural, puedes utilizar el Glass Finish. Y si lo vas a hacer en esta uña que me acabo de hacer, utilizas el Wefinis. Lo importante es hacer la técnica. Depende de la superficie en la que estés trabajando. Esto es para Gavita. Saludos, Gavita. Alma, ¿se difumina en seco? ¿Qué se difumina en seco? Para ti, ¿qué es eso, Alma? Porfa, repíteme la pregunta para poder responderte con exactitud. Hola, Carito. ¿Se puede aplicar Wefini si sobre las...? Ay, gracias, Karina, por contestar. Gracias, gracias, gracias. El pincel para llevar el gel paint hacia arriba, ¿en cuántos grados lo mantienes? Ok, como estoy trabajando para ustedes, y necesito que se vea en pantalla, yo normalmente hago esto y coloco el pincel más acostado, o esto, y acuesto el pincel, lo mantengo aproximadamente en unos 70 grados. Pero como estoy trabajando para ustedes, necesito, o que se vea en la pantalla, necesito que se mantenga la uña en esta posición, que es 0 grados. Entonces aproximadamente mantengo el pincel como en unos 30 grados para que no ejerza tanta presión. Esto es para Gabriela Morbionis. Ok, hola. Saludos desde México. ¿Mis curan lámpara el gel paint antes de aplicar brillo? Sí, hay que curarlo porque si no se mueve. Eso es muy cierto. Ok,
Entonces, aquí necesito que se vea nuevamente en la parte central. Repito, pueden volver a aplicar para que se humedezca un poco más de color o humedecen el pincel con un poco de gel cleanser. Les doy varias opciones. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos todos los productos. Entonces necesito que se vea un poco el color. Como ya el gel paint está curado, se van a mezclar los colores con la base que hice ya blanca. ¿La ven? Ok, vamos a aplicarle un poco más de color de gotitas y así intensifico. Miren, apliqué las gotitas, va a ser esa mancha. Voy a intensificar el color en el centro. Cuando está recién aplicado el color, nuestro mármol tiende a difuminarse con más facilidad. Estoy marcando el centro, perdón. Bien. Y ahora nuevamente voy a resaltar los pétalos que quiero. Ok, ahí. Solamente voy a resaltar las orillas y difumino. Lo quiero que se vea doble, de fino y difumino. Voy al otro extremo. La técnica de camaleón es un poco más complicada porque tenemos que tener todos los pinceles húmedos. Y las pinturas también. Entonces esta es una técnica para la que todavía se le dificulta a la camaleón hacerla con mayor facilidad. Ok, repito, marco y defino, quito el exceso y difumino. Difumino. Si quiero que se vea otro pétalo más arriba, defino. ¿Lo ven? Difumino. Voy nuevamente. Difumino. Sin tapar todo el centro. La cantidad de pintura o de gel paint que empleen es muy importante. Yo solamente humedezco la mitad y en mi dorso descargo mayor cantidad para quitarle el exceso y poder controlar la cantidad que le aplico a mis diseños. Voy difuminando y voy difuminando. Ya la definición y la cantidad de pétalos ustedes deciden. Lo voy a llevar a la lámpara para luego hacerle el centro. Con 10 segundos es suficiente porque es pequeñas cantidades. Es una manera súper fácil. Tienen que tener, practicar la parte de la caída de los pétalos. Es importante esta caída para que se vea ese efecto de pétalo y de movimiento. Miren. Aquí, y depende de los pétalos o la posición que ustedes quieran hacer, se les va a ir viendo esos efectos. Y el efecto de profundidad es el más importante. Hacer los primeros pétalos para que se vea bien tupida la flor. Eso es muy importante recordarlo y hacerlo. Ok, ya los llevé a lámpara. Ya aquí en este punto, pues no quiero que se marquen más. Así que simplemente voy a agregar Gelux Black
perdón, mi Marble Black para el centro, con poca cantidad para que se abra el centro y se haga su puntito. Bien, solo negro, vamos a aplicarlo un poco más para que se vea más profundo. Con mucho cuidado de no aplicar cantidad para que no se vaya a los pétalos, sino solamente se mantenga en el centro. Ahora con nuestro puntero de metal, recuerden que les dije que me gusta combinar el amarillo con el blanco para bajarle la tonalidad al amarillo. Y hago mis puntos. Puntos. Me encantan estos puntitos, con los que le dan un efecto a este diseño muy lindo. Seguimos. ¿Qué les está pareciendo hasta el momento? Recuerden dejar en nuestra sugerencia en nuestra caja de comentarios para las próximas transmisiones. Estaremos miércoles, lunes, miércoles y viernes dándoles técnicas novedosas a la vanguardia del mercado para que ustedes puedan seguir realizando diseños bien lindos en Mia Secret. Ok, lo llevo a lámpara, segundo suficiente. Hermoso trabajo, gracias Aura, Gaby, gracias, gracias Vanesita. Mileni, ¿cómo estás? Buen día. Los pétalos se difuminan en seco, pero me costó al momento. Gracias. Ok, sí, yo lo difumino mientras tengo la pintura, voy haciendo el pétalo difuminado. Hermoso trabajo, me dice Mario Romero, muchísimas gracias. Nicole Caritas, preciosa técnica, es tan lindo, muy bello, bellísimo, gracias. Me agrada, me alegra muchísimo que les guste. De verdad es una técnica súper, súper fácil. Si quieren profundizar aún más el color, pues simplemente aplican negro. Ya aquí los pétalos se van a ver muy bien. Ahora, cuando coloque el Make Gel, se va a ver esos efectos de profundidad. Son muy importantes para que se vean todos unidos. Y se ve como un efecto de terciopelo. Me gusta muchísimo el efecto que le da el Make. Así que lo hago con ese producto. Bien. Aplico mi capa. Y se van a volver a humedecer los tints, así que mucho cuidado de no estar repasándolo. Los tints se humedecen y pueden arrastrar el color. No lo repasen mucho. Entonces, miren cómo el make humedece el marble y se comienzan a notar un poco más intenso todos los colores. ¿Bien? Llevo a lámpara por 60 segundos. Y van a ver lo bellísimo que se ve el efecto. Ok, por aquí me dice bello y lo intentaré. Gracias, Vanessa. Bueno, recuerden, Sandra, saludos. Recuerden etiquetarme. Me pueden conseguir en Instagram como Julie Beth Science, Mia Secret. En Facebook, el perfil personal, Julie Beth Science solamente. Y mi página oficial, Julie Beth Sainz, Mia Secret. Nuestras páginas oficial, Mia Secret, ya la conocen, sé que sí, porque son Mia Secret Lover. Y bueno, me pueden etiquetar, a mí me encanta compartir sus trabajos, realmente me motiva, me emociona saber que pueden, podemos llegar a sus casas ayudándolas con estos diseños. Y 60 segundos el mate. Y que les encanta nuestro trabajo, para nosotros es un gran placer y un orgullo poder ver sus diseños. Realmente es súper contenta. Y bueno, aquí está. Make. Ajá, ahí los tienen. ¿Qué les parece mis diseños?
Ya los pétalos van a tomar su personalidad. Cada una le va a poner su toque. Si quieren cubrir toda la uña como el verde y el azul, lo pueden hacer y así les queda un fondo de color. O si quieren colocarle cristales en esta área, le va a quedar mucho más bonito. Espero sus diseños. Súper, súper feliz de que realmente les haya gustado. Una técnica de la Camaleón, más fácil. La Camaleón la han hecho en muchísimas formas. Esta es una, para mí, muchísimo más fácil porque el control está en la mezcla de los colores. Y aquí con nuestros Marvel se pueden mezclar muy fácilmente. Entonces, realmente para mí, hacer esta técnica fue muy bonito porque es otra forma de hacer la Camaleón Flower. ¿Qué les parece? Las leo. Le da un acabado genial, súper genial. Realmente me encanta el acabado que le da a nuestro mate. Hermoso, felicitaciones. Gracias, Jessica. Besos, mi Vane. Gracias por acompañarme. Todas nuestras técnicos a nivel mundial. A mi André, Lenny, Carito, Karina. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Amo mis corazones morados. Gracias, Joana. Me encantó. Me dice Nails. Ida, gracias por tan excelente técnica. Para mí es un placer. Bueno, me despido con mucho cariño, deseándole las mayores de las bendiciones y un excelente, excelente inicio de semana para todas. Un fuerte abrazo, que Dios las bendiga siempre. Y recuerden siempre dar lo mejor de ustedes en todo lo que hagan. Háganlo con pasión, háganlo con amor. Y seguro, seguro que les va a salir súper bien. Me despido de ustedes, Juliet Sainz, Master Mia Secret, con mucho cariño. Nos vemos en la próxima. Recuerden, este miércoles estará con ustedes Eva Montelongo y el viernes Blanca Martínez. Chao, Mia Secret Lover. Voy a esperar que se salga.